Es físico por la Facultad de Ciencias, doctor en física por la Universidad de Oxford. Es alguien que, donde una vez que se le conoce, una vez que se le escucha exponer, es difícil olvidarlo, aunque suena cursi, ¿no? Ya lo dijo Amado Nervo, ¿no? Ya lo dije, ¿qué fue lo que dijo Amado Nervo? Quien la vio no la pudo jamás olvidar. Era llena de gracia como la de María. Exactamente, era llena de gracia como el Ave María, que no es el caso, ¿eh? Pero bueno, entonces... Pero pues igual. Igual, sí. Entonces me da muchísimo gusto que esté Rafael con nosotros, siempre escucharlo es un privilegio, y bueno, le dejo la palabra. Muchas gracias, qué gusto estar aquí otra vez. La razón principal por la que estoy aquí hoy es porque quiero hacer nuevos amigos, ¿no? Es lo que me interesa. Y me pregunto cómo hacer buenos amigos. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la gente hace nuevos amigos, ¿no? Entonces, voy a empezar por preguntarles a ustedes. ¿Cómo hacen nuevos amigos? Y es muy fácil acordarse de quiénes son sus amigos y cómo los conocieron. ¿Ok? Entonces, con que tengan un amigo que se acuerden de cómo lo conocieron, pues me responden. En la escuela conocí a mis amigos. ¿Por qué en la escuela conociste a sus amigos? En la escuela también. ¿A todos tus amigos? No, en la calle donde vivía también. ¿En la calle? En el diplomado. No me digas, cabrón. Ayudando a la gente. Muy bien. Yo creo que en el trabajo más. En el trabajo. El equipo de fútbol. En el equipo de fútbol. Bueno, Cantín. Las situaciones me hicieron que. Pero en la cantina habrá gente que no son tus amigos. ¿Qué hace diferente a la gente que no son tus amigos? No, que no te invitan. Okay. Las estaciones que hicieron. Sí, pues, en diferentes sitios. Dime algún ejemplo. En la calle, en la escuela, en el trabajo. Pero, sí, en la calle, en la escuela, en el trabajo conoces a mucha gente. Pero no toda esa gente son tus amigos. Mis amigos provienen de esos sitios. Provienen de esos sitios, pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Que se convirtieron en tus amigos. Empezamos a platicar. A platicar y descubrieron qué. Por las galletas, una afinidad. Afinidad. Muy bien. Con el trabajo. En la escuela, en el pecero, en todos lados. En el metro. ¿Y qué tal en los bailes? No, ahí no se va a ligar. ¿Cómo ligas? Yendo directamente con la persona a saludarla y... ¿Directamente? ¡Qué bagunza! ¡No! Se le dice a un amigo, oye, preséntame a tu hermana. ¿Verdad? Más o menos, ¿no? En la cuadra, en la calle, jugando fútbol. Jugando fútbol, muy bien. ¿En el vecindario y en la escuela? Sí. ¿En las escuelas? Bueno, ojo, no pregunté dónde conocieron a sus amigos, sino cómo se hicieron sus amigos. Pero bueno, conviviendo cotidianamente, okay. Las tardes, por ejemplo, jugando fútbol. Ok. Sí, conviviendo. Platicando y uno se da cuenta que hay intereses en común. Pero platicas con mucha gente, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos de la gente con la que platicas? Pues con quien comparto gustos.
Gustos. Sí, intereses. E intereses, muy bien. Pues sí, cuando encuentras afinidad en las personas. Perfecto. ¿Ya acabamos? No hay nadie que me quiera decir sus secretos, tú. Mis secretos son secretos. No, no, igual con intereses en común, ¿no? Básicamente. Ok. Bueno, en este momento estoy jugando el papel de un sociólogo a la antigua, ¿no? Un sociólogo a la antigua, que ellos suponen que son científicos, consideran que lo que acabamos de hacer es el experimento. Es decir, a partir de este ejercicio que acabamos de hacer, sacamos información de la sociedad acerca de cierto tema. En este caso fue cómo hacer nuevos amigos. Ese es el problema que me interesa como sociólogo, ¿no? Entonces lo que hago es una encuesta o un cuestionario, necesariamente limitado, con una pregunta que no se puede cuantificar en forma objetiva, ¿verdad? Pero que me permite, de todas formas, sacar información del sistema, ¿no? Entonces yo, como fui a la Escuela de Sociología, soy un buen sociólogo, muy respetado en el mundo, examino esta información y saco mis conclusiones, que más me vale que sean lógicas. Entonces la conclusión que yo saco de este ejercicio es que existen básicamente dos mecanismos por los cuales la gente puede hacer nuevas ligas sociales, ¿no? Uno de ellos es el que mayoritariamente se dio aquí, que es, y se dio mayoritariamente aquí porque es una audiencia mexicana, ¿no? Entonces, que es que uno hace amigos con la gente que comparte sus mismos atributos. Todo el mundo me dijo, en la cuadra, en la escuela. ¿Por qué en la escuela? Bueno, porque esas gentes que van a ser amigos, los dos están, son estudiantes y probablemente del mismo nivel y probablemente con las mismas calificaciones, porque nadie se junta con los nerds, ¿verdad? O igual voy, a mí me gusta el ajedrez, pues voy a Chapultepec los domingos a la Casa del Lago, ¿y qué encuentro allí? Pues gente que le gusta el ajedrez, comparte mis mismos atributos. ¿Y con quién juego? Pues con la gente que juega más o menos a mi nivel, para no aburrir, ¿de acuerdo? Y entonces, ya platicando, como dijeron aquí, es posible que nos volvamos amigos, ¿no? Ese es un mecanismo general que tiene la sociedad para hacer nuevas ideas. Hay otro mecanismo que fue, que aquí no se dio muy bien, pero con el comentario de eso de preséntame a tu hermana, fue invitado por los ingleses, ¿no? Nosotros no somos ingleses, pero si yo hubiera preguntado esto, y de hecho lo he hecho en Inglaterra, la gente dice, pues antes que nada me lo tiene que presentar. O sea, uno no va directamente, oye, qué bonitos ojos tienes, ¿no? No. Y uno dice, oye, preséntame a la chava, ¿no? Y entonces ya como que uno tiene ya el acceso hacia esa persona por medio de algún intermediario. O sea, el segundo mecanismo es que yo hago amigos, es más fácil hacer amigos de los amigos de mis amigos. Y de los amigos de los amigos de mis amigos. Y de los amigos de los amigos de los amigos de mis amigos. ¿No? Si la sobrina de la hermana del primo del compadre puede ser mi amigo. ¿Okay? Ya hay un, es una relación cíclica, ¿no? De hecho, el amigo de, que yo sea amigo de mi amigo, como en el hecho de presentar a la gente, ay, mira fulano, te presento a mi hermano, este señor que presenta ya es amigo o ya conoce al doctor, ¿no? Y entonces se puede formar un triángulo. Maestro, ¿no? Pero hay otra manera también de establecer relaciones sociales. El hombre en su tarea, por cierto, permanente y antigua de ganarse la vida, establece relaciones sociales sin ni siquiera tomar conciencia de ellas, sino porque lo viene dado por el sistema económico. No, estoy hablando de verdaderos amigos, no de conocencias, ¿ok? En inglés se dice acquaintances. Acquaintances. No es acquaintances, es friends.
How many acquaintances could you have? Many. How many friends? Very few. Y lo que cuenta en la sociedad, por lo menos para mí, es la amistad, la lealtad, la confianza. Sin esas tres cualidades no hay sociedad. Hay tribus, hay familias, hay pequeños grupos de gente que están juntas porque más vale juntos para defenderse del lobo que solitos, ¿no? Pero no son amigos. En el momento en que hay amigos, empieza la sociedad. Y eso lo vamos a ver al rato. ¿Sí? El hecho de que yo vaya a una oficina burocrática y me siente junto a 80 o 20 burócratas y que tenga que hablarles y tomar café con ellos todos los días, no los hacen mis amigos. Solamente son mis amigos si comparten mis mismos atributos. Les gustan las películas pornográficas o las novelas de misterio. Ya es una causa, ¿no? Bueno, entonces como yo soy sociólogo, digo, y soy sociólogo a la antigua, entonces no soy científico, entonces lo primero que hago es clasificar cosas, ¿no? Entonces, una clase es lo que voy a bautizar como la cerradura focal, ¿no? ¿Qué es la cerradura focal? Que la gente cierra una liga cuando hay atributos similares, ¿no? Y la otra gran clase es la cerradura cíclica, que son los amigos de mis amigos de mis amigos. Y la probabilidad de hacer amigos, pues, decae exponencialmente con N, donde N es el número de pasos que tengo que dar para cerrar la relación. Por ejemplo, el triángulo es muy fácil. De hecho, casi todos mis amigos, porque vivía en Inglaterra, ¿no? Casi todos mis amigos los hice porque alguien me los presentó, o algún amigo ya me los presentó, ¿no? Ahora, estamos dejando de lado, porque no queremos complicaciones, la cuestión sexual, ¿no? Porque ahí existen otras estrategias. Por eso me interesaba mucho eso que dijo, ligar, ¿no? Ligar es otra estrategia, ¿no? Ligar consiste en mentir, necesariamente, ¿verdad? Porque si uno se presenta tal cual es, mira, soy Rafael Barro, el chaparro, que quién sabe qué, pues nadie me hace caso. Sobre todo las mujeres. Pues porque no tengo los atributos evidentes que se necesitan para eso. Bueno, al menos a la vista, ¿no? Pero entonces yo digo, no, mira, yo me saqué el premio de no sé qué, estuve en Inglaterra. Ándale, ¿no? A lo mejor hay algo ahí dentro. Entonces, el ligar, o sea, la relación intersexual, es interesante per se. Pero como la sociedad más o menos son la mitad mujeres y la mitad hombres, y el tipo de relaciones que estamos usando, que es la amistad, que no es irse a la cama ni otra cosa, entonces nos restringimos a estos dos grandes grupos, ¿sí? Y entonces lo escribo en un artículo en una revista de sociología, y como soy una persona muy respetada, la gente se lo cree. Todos los demás sociólogos se lo creen y se vuelve un paradigma. Se vuelve algo muy difícil de remover en la conciencia de la sociología en general, ¿no? Como vamos a ver, esta situación tiene que cambiar. La sociología tiene que ser hecha a lo moderno. Es decir, la sociología tiene que convertirse en una ciencia. Y que lo que digamos se pueda verificar experimentalmente, que se puedan predecir cosas y que podemos cuantificar cosas, ¿no? Cosas como la lealtad, la confianza, la veracidad, el afecto, tienen que poderse cuantificar en forma objetiva. Y esto es posible actualmente debido a los avances tecnológicos. Obviamente necesitamos encuestas. Pero las encuestas ya no las vamos a hacer con cuestionarios de que llenenle aquí palomita, ¿no? Que necesariamente son muestras muy pequeñitas y las respuestas a las preguntas no necesariamente se pueden cuantificar, ¿no? Yo he visto encuestas que dicen,
califique del 1 al 10 a Vicente Fox. No me jodas, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver? Que le ponga yo 5.6 o 6.44. ¿Qué diferencia hace? Ninguna. Sin embargo, 5.6 no es igual que 6.44. ¿Me explico? Entonces, la sociología hasta ahora no tenía esa capacidad. Con las computadoras y la comunicación mundial por medio de satélites y eso, ya no necesitamos cuestionarios, tenemos la internet. Y en esos cuestionarios podemos introducir una cantidad objetiva. ¿Ok? O sea, todas estas cosas de Facebook y Twitter y todas esas cosas, ustedes no me lo van a creer, pero fueron hechas específicamente con el propósito de hacer encuestas, tanto sociales, o sea, conocer más de las sociedades, como económicas principalmente, ¿no? ¿Quién compra qué, cuándo y qué? La gente que tiene más amigos, ¿con quién se relaciona? Pues me interesa. ¿Hacia quién tengo que dirigir mi propaganda? Todos ese tipo de cosas se hacen ahora a través de la internet, con los chats y los tweets. Nosotros tenemos nuestra propia página en la que hacemos un experimento de formación de opinión, se llama Small Talk. O sea, Small Talk en inglés quiere decir como chisme, ¿no? O ¿cómo se diría Small Talk en español? Cotillero. ¿Sería en español? Sí. Está bien. Comidilla, ¿no? La comidilla, ¿no? Bueno, entonces, ahora quiero de una vez dejar a la sociología antigua, que es la que estamos haciendo desde ahorita, que es aburridísima, ¿no? Y además no es confiable, a pasar a la sociología moderna. Y para eso necesitamos convertir a la sociología en una ciencia, es decir, meterle números y meterle matemáticas. Entonces ya me presentaron, ahí estoy, nada más saco una nota aquí. Aquí me puse estos escuritos porque son mis dos dependencias en las que soy profesor. Antes se llamaba la Universidad de Helsinki, pero como los finlandeses son avanzados, ¿no?, ya modificaron su universidad. La Universidad Tecnológica, se llamaba Universidad Tecnológica porque no había cosas como derecho y tonterías, ¿no? Era ingeniería, economía, esto, lo otro, física, ¿no? Y lo demás no. Entonces estaban aparte. Entonces se dieron cuenta que ese esquema de disciplina, de ingeniería, arquitectura, esto y lo otro, ya no vale. Y en el futuro cada vez va a valer menos. Ahora la gente tiene que ser renacentista, porque estamos viviendo un renacimiento. Tiene que saber de todo, prácticamente, y meterse con todo. Y lo que interesa es el problema, no la disciplina, ¿no? Si vamos a hacer un puente, pues miren, necesitamos un ingeniero, necesitamos un arquitecto y necesitamos un artista. Y necesitamos trabajar con un físico. Y un climatólogo. Entonces, la idea es que el joven que va a ser educado en una universidad sea arquitecto, ingeniero, artista, climatólogo, todo el mundo cuando está educado. ¿Sí? Entonces, estos cuates de la Universidad Tecnológica la desbarataron y dijeron, ya no existe. Se va a llamar la Universidad Aalto. Y Aalto, ustedes no saben a lo mejor, pero fue un gran héroe en Finlandia de la altura de Sibelius, ¿no? Es adorado en Finlandia porque fue un arquitecto de nivel mundial, ¿no? Sus obras arquitectónicas están en todo el mundo y fue un personaje muy bueno, muy bueno. Entonces le llamaron Universidad Aalto y lo que hicieron fue juntar tres departamentos distintos. Uno fue el departamento, que se puede decir tecnológico de ciencias, que incluye física e ingeniería. El otro fue el departamento de economía. Y el otro fue el departamento de arte. Por ahí va el futuro.
Los sociólogos no los inventaron, no inventaron, pero fueron los primeros que aplicaron el concepto de una red matemática a sus problemas. Ellos ven a la sociedad como una red, ¿no? Una red que es un conjunto de individuos o agentes, que se llaman, ligados con otros individuos por interacciones muy dirigidas, ¿sí? Esto en matemáticas se llama una red simple. Pero resulta que la sociedad no es una red simple. Es una red cambiante, en tanto en el tiempo como en el espacio, como en todo. O sea, de hecho, una red no es definible a menos que se diga de qué se está hablando, ¿no? Por ejemplo, la red del señor es de las cantinas de la Ciudad de México. Gente que va a las cantinas. Y es una muy buena red. Y una vez que sabemos que estamos hablando de cantinas, ya, ¿no? La otra red es del equipo de fútbol. Bueno. Eso es otra red, ¿no? Pero además el señor puede estar en la red de cantinas y en la del equipo de fútbol. También. También. O sea, no son redes separadas, son redes interconectadas, ¿no? Entonces, para estudiar la sociedad, primero hay que definir de qué se está hablando. Entonces, tenemos que definir lo que nosotros llamamos una variable de estado, ¿no? Y esa variable de estado es una variable que define el estado temporal de cada uno de los agentes, ¿eh? ¿Qué tanto tengo, ¿no? Es lo que define. Por ejemplo, podríamos ir en la red de fútbol, vamos a clasificar a los futbolistas o a la gente en esa red por el número de goles que meten por año, ¿ok? Entonces ya, si yo digo, este señor es un 5, este señor es un 10, ya sé de quién se trata, ¿no? Y las interacciones entre el 5 y el 10 no van a ser iguales que entre el 5 y el 5. ¿De acuerdo? Lo que yo dije antes, nadie les ha dado los números, los saca público. En ese caso, la variable de estado de estudiantes sería las calificaciones, ¿no? Y es una variable que se puede cuantificar. Si no, ¿de qué hablamos? ¿Sí? Bueno, esa variable de estado define la red y tiene una dinámica propia con una escala de tiempo particular, ¿no? Y eso conforma, ya le da estructura a esa red. ¿De acuerdo? Pero conforme evoluciona la variable de estado, la red cambia. Algunas ligas se pueden perder, córtalas, y otras se pueden ganar. El ejercicio que dijimos es cómo se ganan nuevas ligas, en este caso, ¿no? Y eso modifica la red. Y fíjense que ahí está muy fácil, porque si la variable de estado es la concordancia de gustos, como dijimos, o de atributos, cuando esa variable de estado tiene el mismo valor, entonces se forma una liga, ¿ok? Y cortar una liga, pues cuando la variable de estado llega a su máxima discordancia entre uno y otro. Y una red es muy fácil modificarla, no hay más de cuatro maneras, ¿no? O creas o cortas ligas, o creas o cortas agentes. No, ¿verdad? Y esa red se modifica con otra dinámica que obedece a otros motivos. Y este proceso es lo que nosotros llamamos coevolución, que no tiene nada que ver con Darwin, ¿no? Es lo que les acabo de explicar. Una red en la cual hay una variable que tiene una dinámica propia, y esa dinámica modifica la red y la red dicta cómo va a estar la dinámica. Esta interacción recíproca entre estructura de la red y variable es lo que llamamos nosotros coevolución, y esto es lo que nosotros creemos que es la mejor forma de modelar la dinámica de una sociedad. No empezamos. Ok, en una red compleja hay autoorganización y propiedades emergentes, ¿no? Que son resultado precisamente de esta dinámica que acabamos de decir. Hay muchos elementos no idénticos generales, caracterizados por variables de estado, que interactúan y modifican la red, ¿no? Perdón, mis ya que están en inglés, ¿no les molesta? No solo no las entendemos, pero no importa.
cantando. Por otro lado, la red dicta cómo es la dinámica. Y un ejemplo muy fácil es que, por ejemplo, un semiconductor cúbico no es igual que un semiconductor con otra estructura cristalina que suponía. Los electrones son los mismos, que serían las variables de estado, ¿no? Pero sus propiedades eléctricas no son iguales, ¿no? Y estas dos cosas interactúan entre sí, ¿no? Y entonces surge que las propiedades del sistema se pueden clasificar otra vez. Se puede estudiar su estructura, se puede estudiar su función y se puede estudiar su respuesta a perturbaciones externas, ¿no? Y existen varios métodos para hacer eso, ¿no? Para estudiar la estructura se hace un análisis de los datos, o sea, lo que llaman data mining. Cuando se trata de una red, cuando hacemos, queremos estudiar la función, hacemos un modelaje matemático. Tenemos forzosamente que hacer algún modelo matemático. Y cuando hablamos de la respuesta, pues podemos hacer tanto el experimento perturbando el sistema o simulación numérica perturbando el modelo. Y compadre, ¿no? Entonces, nuestro equipo, que parte está en Finlandia, tengo dos estudiantes en Finlandia y dos aquí, ¿no? Hacemos las tres cosas. Porque Finlandia tiene un chorro de computadoras, ¿no? Aprovechamos eso. Entonces, hacemos las tres cosas. Vamos a empezar por dar un ejemplo de data mining, ¿no? Y es un problema que nos ha preocupado desde los últimos 15 años. Es que tuvimos, por casualidad, no por casualidad, acceso a los datos de las llamadas telefónicas de teléfonos celulares, 7 millones de teléfonos celulares, durante un periodo de 18 semanas. Tenemos registradas todas las llamadas, quién llamó a quién, cuánto tiempo. No puedo decirles qué compañía es, pero es una compañía de Europa. Y entonces, pues eso es una gran riqueza de información, eso es lo que juega el papel de las encuestas. Pero la diferencia está que está grabado electrónicamente, papelito habla, ¿no? O sea, nadie me puede decir que sí yo dije, que no dije, no. Bueno, y toda esta gente está involucrada en ese proyecto. La mayoría son finlandeses, pero también hay húngaros, dos húngaros, ¿no? Tres húngaros y un gringo. Bueno, ya les dije que los datos son de un operador y esos 7 millones de teléfonos, más o menos. Bueno, esta compañía cubre más o menos el 20% del mercado en Europa y tenemos que decir, bueno, para decir que hay una liga entre dos teléfonos, que los teléfonos son los agentes, tienen que haber llamadas de reciprocidad, ¿no? Tienen que haberse conectado, uno sea el caller y el otro es el que responde, y viceversa. Y eso nos permite quitar las llamadas comerciales, ¿no? De que, la llamada de la compañía fulana me está interesando un seguro, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es despeluznar estos datos, quitarlos. Las llamadas que son, no son personales, porque todos los teléfonos que tenemos aquí pertenecen a una persona, no a una compañía. ¿Sí? ¿Qué porcentaje tienen del país? 7 millones. O sea, prácticamente es la única compañía para Finlandia. No, tienen, esa compañía tiene el 20%, 20% como operadora, ¿no? Sí, okay. Finlandia tiene 5 millones de habitantes. Quiere decir que hasta los bebés prenatales tienen teléfono. Sí. Y entonces aquí vemos cómo cuantificamos. Y es muy bonito, porque el tiempo que un teléfono está conectado con otro es un número, en segundos, ¿no? Y eso es contestable. Y vamos a hacer la hipótesis de que el tiempo
nos dice el grado de afecto que hay entre los teléfonos, y es una cosa social. Y esa hipótesis pues estaba muy jalada, pero no tanto, ¿verdad? Porque cuando yo llamo por teléfono a alguien, no voy a perder las dos cosas más valiosas que tengo, que son mi tiempo y mi dinero, con una persona que no me interesa. Entonces, todas las llamadas menores de 10 segundos a la goma, ¿no? Y 10 segundos es un chorro. ¿Quién habla? Ah, no, perdón, ¿en qué? Está equivocado. Sí, menos de 10 segundos a la goma, ¿no? Entonces, si dejamos todas las llamadas realmente personales, podemos hacer esa liga entre el afecto o el grado de cercanía social que tienen esas personas con el tiempo que esos dos teléfonos están conectados durante las 18 semanas. Ahí está una parte de la red, ¿no? Y vean que no es una red cualquiera, sino que tiene una cierta estructura. Ok. Sí, apaguen un poquito para poder ver, ¿no? Vean que tiene una cierta estructura que consiste en ligas así muy débiles. El color es proporcional al tiempo que estuvieron conectados, ¿no? Rojo es que estuvieron conectados mucho. Y fíjense, se forman unos como paragüitas aquí, que son como núcleos de comunidades, ¿no? De gente que está muy cercana entre sí, y hay ligas muy poquitas que son débiles, ¿no? Entonces, esto es una red social, porque no es la red de teléfonos, no es la red de conexiones de satélite, es la red de llamadas entre personas. Entonces, es realmente una red de interacción social. Es un ejemplo de red social. Voy a apagar esto. Hablando de teléfonos celulares, ¿verdad? Hijo. Bueno, también me pasó en una entrevista que hicieron en la tele. Estaba explicando que era una red. Y yo sé que en un espacio físico tenemos una métrica y las interacciones son proporcionales a la distancia, o inversamente proporcionales a la distancia, ¿no? En el caso de una red, no. La persona que me está hablando es más cercana a mí, interactúa conmigo más que ustedes, porque están aquí junto a mí. Eso es por eso que se usa el concepto de red, porque no hay una forma de definir una métrica en el espacio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, lo que me interesa de esto es que hay lo que llamamos comunidades fuertemente ligadas, de pocos individuos fuertemente ligados entre sí, y conectados por una red más cerrada de conexiones débiles, ¿no? Y esto es una propiedad de las redes sociales, ¿no? Aquí hay unas estadísticas muy simpáticas que sacamos, ¿no? El grado o degree es el número de personas con las que te relacionas, ¿no? Y fíjense que es sorprendentemente pequeñito. Son 3 en promedio. La gente le habla a 3 gentes. En promedio la gente tiene 3 amigos. ¿Okay? Claro, hay uno que tiene 144. Que es el máximo, ¿no? Pero el tiempo que tardaron conectados en el lapso de tiempo de las 18 semanas fue de 41 minutos. Lo cual quiere decir que la gente habla unos cuantos minutos al día o cada 2 días. O sea, la gente no es muy amiga. Contrario a lo que dice, ni las quinceañeras. O sea, ya simplemente con hacer el análisis de datos, ya estamos tirando por tierra muchos de los paradigmas que pusieron los sociólogos antiguos. ¿De acuerdo? Pero sí hubo uno que estuvo conectado 663 horas. Debe ser la abuelita que no tiene. Otra de las propiedades es lo que se llama clustering coefficient. El clustering coefficient es, si yo soy un individuo, ¿cuántos triángulos pasan por mí?
dividido entre el número total de triángulos que podrían pasar. ¿Ok? O sea, ¿cuántos amigos de mis amigos son mis amigos? ¿Cuántos amigos de mis amigos son más? Esa es más o menos la medida. Y fíjense que en la sociedad ese coeficiente disminuye a medida que incrementamos el número de amigos. Es decir, si tenemos 100 amigos, muy pocos de los amigos de mis amigos son mis amigos. No tengo tiempo para ellos. Pero si tengo dos o tres amigos, casi todos se conocen entre sí. ¡Wow! Eso se llama la hipótesis de Granovetter. Granovetter fue un sociólogo antiguo, ¿no? Que dijo, la gente, es más fácil que la gente haga amigos de sus amigos que de los otros. Parece una babosada, pero es un paradigma social, ¿no? Y la consecuencia de esto es que la sociedad es lo que se llama, no sé en español cómo se diga, pero en inglés se dice absorptive. ¿Qué será en español? To sort out algo es clasificarlo, ¿no? Ponerlo en cajitas, ¿no? La sociedad es absortativa en el sentido de que la gente que tiene más amigos hace más amigos. O sea, la gente que tiene muchos amigos, los amigos de la gente que tiene muchos amigos también tienen muchos amigos. Y los amigos de la gente solitaria también son solitarios, ¿no? De forma que si ustedes hacen esa gráfica, aquí ponen el número de amigos que ustedes tienen y aquí tienen el número de amigos que sus vecinos tienen, que sus amigos tienen, la pendiente de esta curva es positiva. ¿Ok? Y eso verifica cuantitativamente por primera vez en la historia la hipótesis de Granovetter. ¿No? Que la hipótesis de Granovetter dice popular people know other popular people. Ya se me acabó el tiempo, casi no he empezado. Pero esto de los teléfonos está simpático, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden hacer este tipo de gráficas, ¿no? En el que pongo la edad del que contesta contra la edad del que llama, ¿no? Y fíjense que es una cosa muy bonita. La gente habla, más que nada, con gente de su misma edad. Y eso, otra cosa, del lado izquierdo están las llamadas de voz y las del lado derecho las llamadas de mensajes, ¿no? Y ahí se ve clarísimamente que los viejos prefieren llamar y los jóvenes prefieren mandar mensajes. Vean que la curva de llamadas, aquí hay mucho entre viejos, 70, 60 años, ¿no? Y aquí los viejos no mandan mensajes. Y aquí fíjense la cantidad de mensajes que mandan los jóvenes de 20, 30 años con respecto a los viejos que no mandan, ¿no? Más interesante todavía es hombres con mujeres, ¿no? Aquí están hombres contra hombres, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres y mujeres contra mujeres. Nosotros se nos han dicho en la iglesia o en la escuela que las mujeres hablan más que los hombres. ¡Mentira! ¿No? Pero una cosa muy simpática y muy reveladora allí. Los hombres hablan con hombres de su misma edad exclusivamente. Las mujeres también. Eso de que la madre habla mucho con la hija. Al menos por teléfono. Pero los hombres viejos hablan con mujeres jóvenes y viceversa. Como se puede ver en estos dos lóbulos, ¿verdad? Los hombres de 50, 60 años hablan con jovencitas de 20, 30. A sus hijas, no. También aquí las mujeres sesentonas
hablan con hombres jóvenes que todavía pueden, ¿no? Interesante, ¿no? No lo estoy inventando. Estoy realmente echando por tierra muchas de las creencias que nos hizo creer la sociología antigua, ¿no? Pero, ¿eso es en Europa? ¿Eso se replica aquí en América también? No sé. Esto es en Europa. Vamos a dejarlo así. Una población. A lo mejor en México es todavía peor. mejor no le obligamos, ¿no? Y aquí se ve muy claro que los mensajes son los jóvenes los que mandan mensajes, mientras que los viejos llaman, ¿no? También. Pero fíjense que aquí es muy interesante porque entre hombres, pues hablarse directamente, solamente entre gente de la misma edad, pero mandan mensajes. Aquí se ve. Y estos sí son las relaciones padre-hijo. ¿Sí? ¿Dónde andan, ¿A qué hora regresa a la casa, no? Pero mandan un mensaje. Ahí voy, pa. Ok, si vamos a estudiar redes sociales, tenemos primero que entender cuáles son las propiedades comunes, universales, a todas las redes sociales, independientemente que sean de fútbol, de escuela, de la cuadra, de qué más dijeron, del club de natación, de lo que sea, ¿no? La primera es que tienen la propiedad del mundo pequeño, se llama. Es decir, para conectar a todos los miembros arbitrarios de la red, se necesitan muy pocos pasos, ¿no? Y ahí está ilustrado, con líneas, con las flechas, para conectar a los más alejados allí, a lo más 6 pasos, ¿no? Y esto es lo que se llama el número de Erdos, ¿no? Que Erdos fue el papá de uno de mis colaboradores, ¿no? Le llamamos Erdos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no, académico. Estamos hablando de redes académicas. Las orgánicas las dejamos aparte, ¿no? Eso es evidente, pero no es tan fácil de explicar, ¿no? La sociedad se conforma de tal manera que su estructura le permite comunicarse eficientemente con cualquiera, ¿no? Son redes pesadas, es decir, las ligas tienen que ser necesariamente proporcionales a la cantidad de interacción de la variable que se trata, ¿no? Son raras, ¿no? Ahí vimos que una gente llama en promedio a 3 más en una red de 7 millones de gentes. ¿Por qué no le habla a 7 millones de gente si tiene la oportunidad? ¿De acuerdo? Y esto es una propiedad de todas las redes sociales. La gente es muy selectiva. Mentira que los seres humanos somos seres sociales. No. Somos seres antisociales. Dada la oportunidad de hacer nuevos amigos, les busquemos más. ¿Ok? 2 o 3. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que una amistad se debe de cultivar. No tienes mucho tiempo para cultivar amistades, ¿no? Simplemente no nos interesa. Es una propiedad humana. Somos antisociales. Existe una cosa que se llama el número de Dunbar. A propósito, Dunbar nos escribió que quiere trabajar con nosotros, ¿no? Porque él acaba de escribir un libro que se llama How Many Friends Can You Get? Ya se hizo famoso porque hizo un estudio en que estudió diversas redes, la de la cantina, la de la cuadra, la de futbolistas, científicos, etc. Y vio que en general el número de ligas por persona era en promedio 150. Y ese se llama el número de Dunbar. En toda su vida, una persona en toda su vida tiene en promedio 150 amigos. De los 9.000 millones que habemos. ¿Ok? Es un número pequeñito. Y está más o menos bien, ¿no? Vean ustedes una boda. O sea, con 500 invitados, ¿no? Ahí está, ¿no? 150 del novio,
150 de la novia y los borrones. Como sea, los amigos de los amigos. ¿Eh? Sí, a ver, el asunto este con Milgram, que es de los, no es el primero, pero digamos. Pues sí, de los sociólogos a la antigua. Él lo que encontró, ya ves, lo que encontró, que podía mandar las cartitas hasta casa del caramba, con solo 6 pasos, cuando mucho, ¿no? Sí. Pero no es porque el universo, de todos modos, funciona así. Es decir, la forma de comunicarse con el universo es esa. No, no es. No es así. No es así. Okay. O sea, porque esto de las cartitas se llama una red de meteoro, un árbol de Kyle. Es decir, es una red que crece exponencialmente. ¿No? Uno manda 5 cartitas, esos acaban 5 cartitas, entonces después de 5 pasos tiene 5 a la 6, ¿no? Entonces, fíjate, si una persona tiene 150 conocidos, estos conoces a 150 más, o conoces 150 más, con 6 pasos ya tienes 10 a la 9, claro, que es toda la humanidad. Así es, ¿no? Pero eso es una mentira, porque la sociedad no es un árbol, existen estos ciclos. Dentro de los amigos de tus amigos, ya lo contaste porque también es tu amigo. Es lo mismo que la paradoja de Adán y Eva, de la Biblia, ¿no? Según la Biblia, todos nacimos de Adán. Entonces yo puedo decir, ¿me puedo tratar de Adán? Adán, pues Adán, yo soy el descendiente directo de Adán. Pero por otro lado, si yo me voy para allá, yo tengo 2 abuelos, 4 bisabuelos. Entonces, ¿dónde se queda Adán después de 2 a la generaciones, donde eres como 400 en una vez? 2 a 400 son 10 a la 100 más grande que el número de años que ha vivido el universo. ¿Dónde quedó Adán? Pues perdido entre uno de ellos. Y eso es una paradoja. Por un lado, decir, todos venimos de Adán, pero si buscamos a Adán, no lo tenemos. Porque todos tenemos 4 abuelos y eso, ¿no? Y la paradoja se resuelve precisamente por las líneas cruzadas. O sea, uno de mis tatarabuelos, uno de mis 16 tatarabuelos, fue el mismo, porque se sabe que era. Y entonces ya no tengo 16 tatarabuelos, tengo menos. Ya no cabé. Lo siento mucho. Tienes tiempo. Lo siento mucho porque ya debería haber terminado en 5 minutos, pero apenas voy a empezar a decirle cuál es el modelo. Ya quedamos en que las variables de estado definen las interacciones de la red. Por otro lado, la red dicta los cambios que sufren las variables de estado. Entonces, si esto ocurre en 2 escalas de tiempo diferentes, una lenta y otra rápida, tenemos lo que se llama coevolución. Hay una escala de tiempo rápida que le llamamos ese tiempo en que ocurre una transacción, o sea, una interacción. Por ejemplo, si estamos hablando de comercio, es el tiempo que tardas, el número de compras que haces por mes, ¿no? Y eso se puede muy bien modelar con una dinámica con ecuaciones diferenciales parciales. Simplemente es una dinámica, es cómo fluye eso. Por otro lado, hay una escala de tiempo lenta, que es el tiempo típico T mayúscula, que seguramente es un múltiplo grande del tiempo que tardan las transacciones, que llamamos tiempo de generación. Una generación es el tiempo típico en el cual la red entera cambia. Y eso generalmente es más lento que que las transacciones, ¿no? Entonces, si eso sucede, nosotros podemos escribir un modelo matemático. ¿No? Esta X es la variable de estado de la gente Y. La forma como cambia en el tiempo, bueno, pues tiene su dinámica propia, dada por la física de la variable de estado. ¿A qué leyes obedece esa dinámica? ¿No? En el caso de que esta sea una variable sociológica,
pues tiene que obedecer a leyes sociológicas. En caso de que sea una conductancia, pues tiene que obedecer las ecuaciones de Maxwell, ¿no? etc. Y existe otra, un operador que modifica la red. La red aquí está representada por la matriz de conectividad, la matriz de adyacencia, etc. Es una matriz cuyos elementos son ceros o unos. Es cero si no existe una conexión entre I y J, y es uno si sí existe una conexión. Eso define la red, ¿no? Entonces ese operador actúa sobre la red y la modifica. Como ya vimos, la puede modificar solamente de cuatro maneras diferentes. Y ese operador solamente actúa en un tiempo G, donde G es el parámetro clave del sistema, que es la separación de escalas de tiempo entre el número de transacciones y por generación. ¿De acuerdo? Entonces, este modelo, que es general y lo hemos aplicado a muchos sistemas coevolutivos, entre ellos las oscilaciones de calcio con los disparos eléctricos en las neuronas. También los disparos eléctricos son mucho más rápidos que las oscilaciones de calcio, pero interactúan. Entonces se puede aplicar ahí. Lo hemos aplicado al modelo de diferenciación celular, en el cual los genes actúan mucho más lento que la difusión de sustancias químicas entre células. Entonces ahí está otra vez esa situación. Lo hemos aplicado a las pandemias. Un tiempo característico es el tiempo que una persona contagia a otra, y el otro tiempo característico es el tiempo que tarda la red social en cambiar. ¡Ay, ching! La gente mata a gente, pues ya no salgo de mi casa. Ese es un tiempo mucho más, ¿no? Bueno, se ha aplicado a muchas cosas, en particular lo aplicamos a la sociedad. Y el modelo social más simple de todos es el modelo de opinión. ¿Qué opina usted de esto? Pues yo digo que sí, ¿no? ¿O no? Así decimos los mexicanos. Es muy chistoso porque así, esto es real. ¿Qué opina usted? Sí, después me media. Pues yo digo que sí, ¿no? ¿O no? Cambio de España, ¿qué opina? ¡Uy! Tienes que salir corriendo porque es una verborrea aquella. No, que es de Clover, no, la culpa la tiene Felipe. ¿No? Los argentinos igual. Es una cosa cultural. Pero bueno, la formación de opinión, la opinión es una cosa que es o sí o no. En el fondo es un modelo de easing, ¿no? Es un modelo de spines, o para arriba o para abajo. O blanco o negro, hombre, mujer, vida, etc. Un modelo de easing, ¿no? ¿Hay o no hay? Pero no tanto. Porque no es un modelo de easing nada más, no es más que sí o no. La opinión verdadera, una vez que se forma, sí es. O dices que sí o dices que no, y ya no te rajas, ¿no? Y eso se llama el voter modo, porque se trata de que cuando votas ya no te rajas. Ya votaste, ¿sí? Pero en general la opinión es una variable continua que mide la inclinación a estar de acuerdo o la inclinación a no estar de acuerdo. Y eso es lo que pusimos, una variable.